Hola chicos, ¿cómo están en el día de hoy? Aquí en Chegalén, chicos, vamos a jugar un nuevo episodio de Andrómeda. Y hemos ya, la verdad que sí, no he investigado demasiado de este sitio, pero sí un poco. Y la verdad que aún falta mucho, así que no hay que adelantarse a ningún acto. Hemos tenido bastantes batallas. Y lo que menos queremos, obviamente, es enfrentarnos a la radiación demasiado fuerte. Y obviamente queremos seguir avanzando, ¿no? Esa luz que sale es un poco rara. La verdad que no sé qué sea esto. Tengo algunas cosas todavía en los códigos. Y nunca dejan de haber cosas nuevas. Es bien difícil, la verdad, quedar sin cosas nuevas. Entonces, estoy tratando de. No he visto muy bien, la verdad, lo que tengo. Simplemente estoy quitando los puntos de. Que supuestamente tengo de. Tengo que hacer. Aún hay muchas cosas, la verdad. Y por lo menos acá. Aquí no veo nada más, o sea, nada que se pueda escanear o nada que se pueda hacer, por lo menos, dentro de este sector. Ahora, es muy grande, no es un sector pequeño, para nada. Y ahí hay un tipo de mineral, creo, o un contenedor. Entonces, no me preocupa tanto los bichos ni nada de eso. La verdad que me queda poco soporte vital, que eso sí es preocupante. Y probablemente tenga que volver a un sector donde haya soporte vital. Es lo que creo. Pero ya, bueno, ya estuvimos ahí y no veo nada. Ahora no sé, aquí cuando me quise acercar a ese sitio en especial, me encontré con gravedad, o sea, con ¿cómo se llama? Eso. Con radiación nivel 3. Eso quiere decir de que es demasiada radiación. Demasiada radiación. Después tenemos los sectores de allá, pero también tenemos más sectores, fíjense. Entonces, me gustaría más que todo terminar estos sitios. Básicamente, llegar a. Primero, ok. Vamos a ver. Quiero, la verdad. Tratar de terminar estos sitios de investigación. Entonces no sé dónde estoy yendo. Ok.
Okay. Fíjense la cantidad de radiación que hay, o sea, por lo menos hay demasiado. Entonces yo no sé, como les dije, si es que... This alien tech comes in all shapes and sizes, but what's it for? Entonces en algún momento me acerqué acá. Claro, querer inclinarme. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Fíjense la cantidad de mineral que hay. Muchísima, muchísima cantidad de mineral. Ahora, la pregunta es cómo subir allá. Porque claro, si nos preguntamos con el propulsor no vamos a llegar ahí arriba, o sea, no es posible. Y fíjense que es como en la montaña, o sea, es como un contorno que ve todo esto. Entonces, tampoco sé si me voy a pillar con mucha radiación hacia allá. Sí, es radiación nivel 3, fíjense. This alien tech comes in all shapes and Sí, no, sizes, pero es but what's nivel it 3. for? Tengo que irme. Nice work. Estoy crítico. Voy a explotar, voy a morir. Necesito bajar de radiación. Pero ¿por qué? ¿Por qué seguiría con radiación nivel 3? No. No entiendo. Vámonos. Detecting above normal radiation levels. Estoy hasta el pico con el tema de la radiación. Voy a hacer un viaje rápido para recuperarme. Radiation levels within acceptable limits. Acá es donde yo me recupero, o sea, donde me equipo, me recupero y toda la mierda. O sea, aquí hago todo. Pero para llegar a esos sectores o llegar acá, ya sabemos que necesitamos subir. Detecting Fíjense. above normal radiation levels. Fíjense allá. Vamos a ver, vamos a investigar, la verdad, no sé, ahí hay soldados. Wow, hay una cantidad bastante propensa de soldados. Vamos a ver, no quiero. Están peleando entre ellos. Entonces es un buen momento para poder entrar y matarlos. Entonces, estamos bien por ahora, por lo menos.
Ya me estoy acostumbrando un poco más al combate. Claro, si me agarran por atrás, claramente va a ser difícil, no. Still weird me out to see the scourge like that. Should we check it out? Eso está bien, estamos bien. Reloading. Okay, no está tan mal, la verdad. Entonces voy a pegarme una escaneada un poco rápida de este tema. Y me pareció ver dos naves, no una. Así que vamos a echar un vistazo. Fíjense cómo pasé de nivel de radiación 1 a 3 por el sector que había. Pues bueno, no hay nada, así que da lo mismo. Ya le pegamos un vistazo al lugar. ¿Qué hay? Una cucaracha seguramente. Ok, entonces mi pregunta es cómo llego, o sea, cómo llego a subir. Ahí hay una especie de colina. Ahora, no sé qué nivel de radiación puede haber. Ya estoy arriba, eso es genial, y voy a irme acá al sector que está allá. Entonces, vamos a ver, no hay nada. No hay nada, todo bien. Veo marcas de posibles enemigos, pero pareciera que nada del otro mundo. That looks like a cat facility of some kind. Those assholes took over my best research site. Fíjense. Won't let you near the monolith without a fight. Peleemos. Si lo que quieren es pelear. Si lo que quieren es pelear, pelea, 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 pelea. Me voy a quedar, probablemente me quede sin balas. Fíjense, llegó otra nave. Allá hay balas. Radiation levels within acceptable limits. Stay sharp. Life support is back online. Hmm.
Y quedan 100 balas de metralleta, pero igual dentro del sector tengo una recarga, así que... Hostile shuttle incoming. Que ahí viene otra base, o sea, otra nave. ¿Qué es eso, Generador de energía, que... Me voy a agachar, estoy puro hueveando con el tema de... Que se me recupere el escudo. Entonces quisiera obviamente se está recuperando el tipo. Así como yo me recupero. Ok, necesito recuperar. Oh. Necesito recuperar a mi aliado. Ya murió ese, está bien. Tengo que recuperar un poco mi escudo. Los tengo ya identificados prácticamente. Voy a empezar a subir ya, porque creo que uno no es nada. Uno no es nada. Le disparé una weá y salió volando el tipo. No
No me acuerdo cómo cambiar de arma, joder. Es una weá que no me puedo acordar. Why send reinforcements? Do they know we're here? Ah, ahí está. Okay. He desactivado los generadores que estaban ahí. No sé si... Eso sirve de algo, la verdad. Voy a guardar la partida. Entonces, no sé para qué servirán los generadores, que es la verdad. Fíjense que hay como una especie de puerta que bloquea. Entonces eso es lo que he hecho yo al desactivar estos generadores. Voy a ir al otro lado y voy a hacer exactamente lo mismo. Pero pareciera que no hay más escudos, o sea... Fíjense que acá hay un vacío. Y no veo... O sea, no veo más generadores. Puedo decirlo así. Tal vez acá haya... Otro... Aquí hay otro generador, pareciera. Contenedor. Entonces ahí ya apagué todo. Así que ahora debería estar abierto. O sea, según lo que parece, no estoy tan seguro, la verdad. Hay un generador también. Probablemente ese sea el último. Let's get to it before there's any more cat. What the fuck? Este es un... Ahora será amigo, ¿no? Who are you? Andromeda Initiative. We're not here to cause trouble. So you say. Still haven't told me who you are. I'm the Pathfinder. Are you now? My name's Scott Ryder. I'm Drak, Clan Nakmor.
You'll forgive me if I didn't just trust a stranger from the Nexus. They haven't exactly treated us Krogan well. What are you doing out here? Checking out these monoliths? The cats seem pretty interested in this one. Looks like you cleared it out for us, though. You said I didn't save any for you? Nexus knows shit about the cat. They think they're safe. But they're just waiting to die out there in space. I've been quads deep on a couple of planets for a while now, taking out Ket bases, fighting ground troops. I know what they can do. It's not pretty. You know, we could use a Krogan like you, Drek. I'm flattered, but do you have any idea how many humans I've watched die? Your meat is spoiled. Besides, the day I help the Nexus again is the day the clouds part and the Ket keel over. No offense. None taken. Good, because I'm getting bored and the Ket are getting stronger. Seem particularly interested in this alien tech. Remnant? Yeah, that. I'm gonna go find more to shoot. Try to keep your head out there. El tipo solamente está matando y haciendo su mierda. No quiere unirse al Nexus ni nada. Porque no confía en ellos, la verdad. Pero bueno. Eso ya es cosa de otra cosa. Entonces, antes de acercarme al Nexus un rato, quisiera ver un poco esto. No lo voy a leer. Pero sí lo voy a... Para acercarme así nomás. Solo es como para verificar que no haya nada soberante. Entonces, chicos, yo creo que ya estoy casi terminando este episodio, la verdad. Voy a ver qué hay acá. Que es como lo que me están pidiendo, la verdad. Vamos a ver. Anton, Darren T. Can't undo what happened, but we can make sure he's remembered. That we can, Pathfinder. Vamos a escuchar esto. A field log, Pathfinder. Issued to patrolling Ket. I don't need a translation to know when I'm hearing a monster. All Site 2 components are accounted for. Let's head to Site 2's research station and see what good they do. Ya escaneamos 3 de lo que nos pedían. Y eso está bueno, la verdad. Ahora voy a dejar abierto esto. Activa monolitos relíquicos, limpia la radiación, escanea una en busca de glifos. Entonces todavía sigue habiendo cosas obviamente que hacer. No, eso no. Esto no nos deja fuera de la investigación. La verdad que todavía siguen habiendo cosas. Y van a seguir habiendo cosas probablemente por mucho rato. Y chicos, eso va a ser por el día de hoy, la verdad. Así que los dejo, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y aprieten la campana arriba para que les llegue la notificación. Y eso, chicos.